Damos la bienvenida a nuestro programa número 140 de aprendiendo a pensar. Estamos, pues bueno, disfrutando de muchas partidas de ajedrez eh, históricas cada día. Llevamos 140 programas y os emplazamos a que sigáis con nosotros o que recuperéis también las partidas que no hayáis visto, porque todas quedan en YouTube y podéis eh, rescatarlas y, y ver, ¿no? Porque algunas partidas son mmm, auténticas obras de arte. Eh, ...sabéis que durante todos estos días... ...estamos viendo partidas de ajedrez por correspondencia... ...algo que ya es totalmente inusual... ...desde que los ordenadores... ...pues ocuparon pues un gran nivel en ajedrez... ...calculando cientos de, de jugadas por... ...cientos de miles de jugadas por segundo... ...algo que el ser humano no, no puede ver... Y, ...y ya cualquier ordenador es capaz de ganar... ...incluso al campeón del mundo de ajedrez... ...pues desde ese momento el ajedrez postal... ...pues ya no tenía sentido ¿verdad?... ...porque... El ajedrez postal es enviar una carta con tu jugada, esperar a recibir la jugada del rival y si hay ayuda o soporte informático, pues evidentemente ya no tiene sentido. Pero antiguamente sí, por eso se crearon tantas obras de arte que en ese ajedrez por correspondencia, sin ayuda de ordenador ni de nadie, simplemente cada uno en su casa calculando la jugada que iba a hacer y teniendo días para poder hacerla, escribirla y mandarla por correo al rival. Pues hoy vamos a disfrutar otra partida más así de ajedrez por correspondencia. Hemos visto dos de ellas en estos dos últimos programas y vamos a ver dos más todavía. Vamos a estar cinco programas viendo partidas de ajedrez por correspondencia. En esta ocasión vamos a ver una de Efim Bogolyugov, Es un nombre un poquito raro. Él era de origen ucraniano, eh, aunque finalmente emigró a Alemania. Estamos hablando de él nació en 1889, murió en el 52 y eh, fue un jugador que llegó a enfrentarse eh, dos veces por el campeonato del mundo con Alexander Alequín. Las dos veces perdió, encuentros disputados, pero las dos veces perdió, así que podemos decir que fue dos veces subcampeón del mundo. Pero siempre estuvo ahí a la sombra de, de los de su época, de Capablanca, de Alequín, y entonces no pudo destacar debido a que le tocó vivir, como en el fútbol diríamos, ¿no?... muchos jugadores muy fuertes y muy eh, habilidosos. Pero si están a la sombra de Messi en este caso de Cristiano Ronaldo o alguno así, pues no llama tanto la atención. Es algo parecido a lo que pasó con este jugador, Efim Jugoff, Estaba a la sombra de eh, Alexander Alekhin y de eh, José Raúl Capablanca, el genial cubano. Ambos jugadores quedaron campeón del mundo y este que nos ocupa hoy siempre estuvo a la sombra y quedó doblemente subcampeón mundial. Pues vamos a ver una partida de él por correspondencia del año 1900. 39. Espero que la disfrutéis. Bien, pues la partida es muy cortita. Llevaba Bogoljubov las piezas blancas y dura tan solo 20 jugadas. Una partida muy muy corta. Es una partida en la que eh, las blancas evitan que el rey negro enroque y eh, consigue entre las piezas menores lo que llamamos piezas menores, caballos y alfiles, y la dama consiguen entretejer una trama contra el rey rival, eh, sobre todo con amenazas de doble, de atacar a dos piezas a la vez y amenazas de mate. Así que el rey negro siempre tuvo que estar eligiendo entre un mal menor. Eh, vamos a ver cómo lo hizo en tan solo 20 jugadas. Eh. E4 y eh, E6, por parte del rival, que no lo hemos dicho el nombre, era... Patiglier, ¿eh? así que estamos hablando de Finn Bogoljugov, el que fue segundo del mundo, contra este jugador un, jugador un poco más de segunda fila, menos conocido, ¿verdad? Eh, en esta partida de ajedrez por correspondencia. D4 hicieron las blancas y D5 las negras. Esta es la defensa francesa, en la que las negras aparentemente conceden todo el centro al rival, pero acto seguido pues se lo disputan con la jugada D5. ...caballo C3, en este caso defendiendo al peón. Aquí la otra opción es subir, ¿eh? bloqueando absolutamente todo el centro. o tomar, ¿eh? con lo cual el centro estaría totalmente repartido y las aperturas... O sea, perdón, las partidas eh, procedentes de esta apertura suelen ser más eh, aburridas. ¿eh? Entiendo que. Al, al estar todo simétrico. una columna abierta, las torres se suelen cambiar por ahí. las damas... y no hay mucha emoción. ¿eh? Así que en este caso prefirió Bogol por darle un toque más dinámico a la partida prefirió jugar caballo c3 y en caso de que las negras tomen pues aquí tomaríamos con caballo qué hicieron en este caso su rival Patiglier pues prefirió jugar caballo f6 metiendo todavía más presión en este punto alfil g5 clavando al caballo que tiene detrás a la dama hizo Bogoljubov y eh, en este caso pues o alfil e7 la única para salvarse o tomar peón por peón que fue lo que hicieron Caballo por peón, jugó Bogol Yugov... este subcampeón mundial, atacando aquí con varias piezas y eh, las negras ahora sí jugaron alfil E7. Las blancas tomaron con el alfil, algo que normalmente no es muy habitual, pero en este caso lo hicieron, y el alfil cuando ocupa esta diagonal, pues prefiere Bogol -Yugov jugar C3 y si os fijáis, el alfil queda totalmente anulado. Un alfil que salvando este peón podría llegar incluso a, a B2 y amenazar hasta la torre. Fijaros cómo después de C3 se forma tal cadena de peones que ni mucho menos el alfil podría llegar a la torre de A1, ni a B2, ni a C3, ni a D4, ni a E5. Así que la diagonal del alfil sencillamente ha desaparecido con esta cadena de peones. Así que os animamos también vuestras partidas a defender los peones con peones. Es algo muy sólido que es muy difícil que eh, nuestro rival nos lo contrarreste. Así que después de C3, caballo de 7, jugaron las negras. Y F4. Fijaros como una decisión valiente, en este caso por el flanco de dama, ha jugado sólido, y por el flanco de rey, que es donde van a rocar las negras, va a jugar de una manera un poco más agresiva. ¿eh? En lugar de sacar el caballo, pues va a mover el peón antes. Y es cierto que el caballo lo va a sacar por el mismo sitio, pero detrás del peón, ¿eh? cuando ya no le molesta. Para que así el caballo tenga un punto de apoyo muy importante en E5, y a la vez el peón en algún momento pueda subir. Si el ataque, pues así lo, lo marca, ¿verdad? Así que F4, una jugada interesante, alfil E7, caballo F3, como hemos dicho, y este Alfil que no tiene salida, pues va a salir por eh, fiancheto, ¿eh? lo que llamamos fiancheto, alfil en B7, para intentar tener una buena diagonal también por ese lado. Alfil B5, jugó en este caso el jugador que nos ocupa el, el Bogol -Yugov, Vamos por el ecuador de la partida, llevamos 10 jugadas y hemos dicho que en 20 jugadas termina drásticamente la, la partida. Alfil B7 y caballo E5. Fijaros qué casillón eh, de ese caballo más interesante, qué base de operaciones desde donde puede acudir a cualquier parte del tablero y que si toman, pues lo único que conseguiría es alargar todavía más esta auténtica cadena de peones y abrir una columna contra el rey rival. Fijaros cómo si las negras toman, el peón quedaría aquí y tendríamos todavía una columna eh, aún más potente. Así que el caballo salta a una casilla magnífica. ¿eh? Caballo E5. Alfil por E4. Las negras entran en ese cambio que va a ser satisfactorio para las blancas, porque si os fijáis, eh, tanto el alfil como el caballo están atacando a una pieza clavada mientras que este caballo no está defendido por nadie. Las negras no tienen nada mejor que aceptar este tipo de cambio, pero fijaros cómo el rey a partir de ahora ya no podrá enrocar porque es la única jugada que tiene, no puede tomar, perder la dama es absurdo, así que rey F8 y desde este momento las negras no pueden enrocar. Es el momento clave en el que las blancas ya se sienten tranquilas con lo que han conseguido en la apertura, enrocan no solamente para defender su rey, Sino para que la torre empuje a este peón y fijaros quién está justo detrás. Así que poco a poco, Bogolyugov, llevamos ya 13 jugadas, en estas 13 jugadas tan solo quedan 7 para poder ganar la partida. Así que tiene mucho mérito, sobre todo cuando pensamos que era una partida de ajedrez por correspondencia, porque. Si una partida de ajedrez por correspondencia dura 70 jugadas, pues lo veríamos como normal. Los rivales han tenido mucho tiempo para defenderse, para refutar las maniobras del rival, buscar eh, estrategias por otra parte del tablero, pero cuando dura tan solo 20 jugadas eh, es porque eh, el rival ha tenido que jugar no tan mal, sino que no ha podido con el ataque tan brutal que han hecho en este momento eh, Bogolchugov, ¿no? Y, y teniendo días y días para pensar y refutarlos, no ha podido. Con lo cual tiene mucho más mérito esta victoria que van a conseguir las blancas. C5 jugaron las negras, una jugada lógica para romper esta estructura de peones, ayudándote con Alfil y Peón, pero Goljugov no presta atención a esta parte del tablero y se sigue concentrando donde le interesa. Esta jugada también es magnífica, si os fijáis, es un sacrificio de peón. ¿eh? Subimos y podemos perder. El, el peón. Así que otro sacrificio más que hizo Bogolyugov, pero por tal y de abrir la columna. Es decir, después podría jugar G4, que el Alfil se fuera y finalmente ya la columna estaría abierta para penetrar con torre en F7, ayudándonos con nuestro caballo, lo que sería definitivo. Así que ofrece ese peón, las negras no lo aceptan, evidentemente, e interponen más piezas en esta eh, columna. Alfil F6. Bogolyugov toma peón por peón. Las negras jugaron peón por peón y las blancas aquí ya ganaron este peón. Y no solamente ganar un peón, sino tener totalmente coartado ya al rey rival. El rey empieza a huir por e7. Cualquier jugador quizás se conformaría aquí con intentar dar este doble, aunque perderíamos el alfil, luego quizás perderíamos la, el caballo. O si se salva la dama, únicamente ganaríamos una calidad, que es lo que llamamos una torre por un caballo, llamamos. Que hemos ganado una calidad, pero no, Bogolyugov fue un poquito más lejos y trajo más piezas al ataque, ya que el rey está rodeado, trajo la dama también a g4, fijaros, con más piezas para poder dar mate a ese rey. Vamos por la jugada 17: ¿eh? Alfil B7, el Alfil se va, regresa, no tiene eh, nada mejor que hacer las negras que salvar la pieza que estaba siendo amenazada. Pero Bogol -Yugov da otro golpe más sobre la mesa y sacrifica todavía esta pieza en F6 para destrozar la poca cobertura que le quedaba ya a ese rey. G por F6 y por fin podemos entrar, si os fijáis, ya con Dama, eh, aunque perdamos el alfil, meteríamos Dama en F7, ayudando con el caballo y atacaríamos de una manera brutal. ¿Es esa la que hizo Bogol -Yugov? Pues no, fijaros, más bonito o más estético es. La, el alfil c de la casilla a su majestad la dama para que pueda penetrar la dama por e6 y, y terminar dando mate sin perder ninguna pieza ¿eh? Yugo pensó o calculó que metiéndose aquí quizá el rey escapaba pero de esta forma no así que alfil c4 una retirada a tiempo que es un buen ataque en lugar de una retirada las negras jugaron alfil d5 ayudándose con la dama para cortar esta diagonal pero ahora qué otra jugada viene pues caballo c6 como dijimos amenazando doble amenazando mate y haciendo que las negras pierdan la partida porque el alfil se tiene que ir para no perder pieza y al irse pues entonces ya entraríamos en e6 rey f8 y dama f8 mate una auténtica obra maestra para hacer una partida por correspondencia en el que el rival podía poner toda la carne en el asador para frenar nuestra ataque, y no pudo hacerlo eso demuestra la calidad que tenía este jugador que fue dos veces subcampeón del mundo. Bien, pues este ha sido nuestro programa número 140 de aprendiendo a pensar. Espero que os estén gustando estas últimas partidas que nos estamos eligiendo, todas de ajedrez postal. Ha habido algunas semanas que hemos dedicado solamente a ajedrez de español. Otra semana a, a partidas de ajedrez que han ganado premio de belleza en alguna Olimpiada. Ha sido elegida la mejor partida de la Olimpiada y, y de ajedrez, que sabéis que se celebran cada dos años desde 1930 y tanto. Pues, pues ahí estamos cada semana trayendo como un homenaje a, a cierto tipo de ajedrez. Dedicaremos una semana también a, a ajedrez a la ciega, es decir, ajedrez sin mirar el tablero. El jugador se da la espalda. O mmm, se pone un pañuelo en los ojos y es capaz de jugar una partida de ajedrez a la ciega. En algún momento, incluso alumnos míos de la Escuela Deportiva de Ajedrez, del Ayuntamiento del Monte, lo están consiguiendo. Así que os animamos a todos a que algo que os parece fantástico, increíble, jugar una partida de ajedrez sin ver, evidentemente dices la jugada ¿no? con las coordenadas, caballo F3, alfil de 5, y alguien te la mueve en el tablero. ...pero tienes que estar siguiendo toda la partida sin ver... ...pues eso es posible... ...y hay muchas creaciones de, de jugadores famosos que lo hicieron... ...y os traeremos partidas de ajedrez a la ciega... ...pero que sepáis que no es algo mágico... ...sino que incluso jugadores de nuestra escuela deportiva... ...lo han conseguido y lo están consiguiendo actualmente... ...por eso os animamos a que os apuntéis... ¿eh? ...al Club de Ajedrez Gambito de Playa... ...o a la Escuela Deportiva de Ajedrez del Ayuntamiento de Almonte... ...pero esta semana seguiremos con partidas de ajedrez postal... ...partidas de ajedrez jugadas por... Correspondencia. Así que os espero mañana con una más.